Bueno, yo todas las veces que corrí la polla, todas las veces fui finalista. Ajá. ¿No es cierto? Con segundo, segundo y tercero. Nunca, nunca bajé el tercero. Así que, viste, a pelearla humildemente. No sé, este caballo viene, viene de estar corriendo en Buenos Aires. Va, nos llevamos a Buenos Aires, no falló porque el caballo no estaba, estaba extendido, ahora está extendido, lo trajimos de 15 días. Y bueno, gracias a Dios nos dio esta satisfacción. ¿No es cierto? Y para el cuidador, sí, que es el que... Venga, cuidador, venga. Para el cuidador. ¿Agradecimiento para quién? Para el cuidador. Uh-huh. Para el cuidador y para un amigo, ¿no es cierto?, como él, que sí me acompañó a todos lados. Sí. Porque por mi edad, todo eso, ¿no es cierto?, yo no, sí, no puedo, sí, este, andar, digamos, solo, andar solo. Sí. Y él me acompañó. Qué lindo. Es un amigo. Vamos, claro, viejo. ¿Cómo se vive en estos momentos de meterse en una final? Y la verdad, Walter, un patrón nuevo, como lo podrás ver. Sí. Un patrón nuevo que nos, vamos a decir, nos conocíamos de antes, pero que emprendimos juntos, fue en la polla anterior, con un potrillo que se nos viene a joder faltando una semana para la polla, con el cual teníamos muchas ilusiones. Y nos quedamos con esa de no poder correrla. Y de ahí decidimos irnos con este potrillo para Buenos Aires, incluso ha corrido en Buenos Aires, sí, este potrillo. Y hace mes y medio se me ocurre decirle a don Dani, si volvamos para la polla no vamos a pasar vergüenza. Sí. Y me viene dando todos los gustos que le digo, así que más que agradecido a él, a todos los gurises, a mi gente, como te digo siempre, un grupo grande que nos se dan las cosas, así que bueno, pudimos entrar en la final anhelada. Bueno, felicidades.